Hola amigos, bienvenidos a Campo Abierto. Hoy tendremos distintos temas que van desde la agricultura hasta la lechería. ¿Nos acompañan? Comenzamos esta edición en diálogo con Leandro García de Don Mario, que presenta nuevas variedades de soja. Leonardo Bussi de Oltec se refiere al laboratorio de análisis para distintas muestras alimenticias. Gerardo Manescoto de Secman comenta datos técnicos de los desparramadores de estiércol que fabrican. Ignacio Escarafía de Richiger habla de la embolsadora de granos modelo R1090. Por último, José Quintana informa sobre diferentes medidas del gobierno acerca de la lechería. El semillero Don Mario realizó en Porteña, provincia de Córdoba, junto a la firma Inagro SRL, un ensayo con distintas variedades de soja. El ingeniero agrónomo Leandro García, del semillero Don Mario precisamente, nos presenta las nuevas variedades que ellos disponen. Bueno, acá venimos a presentar principalmente tres variedades, una en el grupo 4 largo, como Don Mario 4915, si bien ya tuvo su primer año en el mercado este año, sigue siendo nueva porque el productor por ahí no la conoce y bueno, la estamos difundiendo. Una variedad del grupo 4 largo, similar ciclo que una 4913 de Don Mario también. Una variedad que tiene la tecnología intacta y a su vez tiene la tecnología STS. Una variedad completa, de alto potencial de rendimiento principalmente, y que viene a aportar estabilidad. Esta variedad es 4 largo, principalmente la estamos posicionando en ambiente de alta productividad, con fecha del 5 a un 20 de noviembre principalmente. Pero con ambiente de alta productividad, o sea, ambiente superior a 3.800 kilos prácticamente. Con las experiencias que ustedes lograron con estos materiales, ¿qué pueden decir? Bien, genética nueva, estamos trabajando en un programa nuevo que es el programa Intacta, de los cuales ya hemos tenido muy buenos resultados, sacando tres variedades nuevas, Don Mario 4915, Don Mario 53 y 53, y Don Mario 61 y 61. Bien, bueno, acá venimos a presentar una variedad que es Don Mario 61 y 61, una variedad del grupo 6 corto, similar ciclo de una 59-58, que bueno, viene a aportar lo que es estabilidad principalmente, manteniendo el potencial de la 59-58, y a su vez le suma la tecnología STS. El médico veterinario Leonardo Bussi, que pertenece a Oltec, nos habla, entre otros temas, sobre el laboratorio que ellos disponen para analizar distintos alimentos de los animales. Bueno, nosotros tenemos un programa para trabajar sobre micotoxinas que comprende dos tipos de análisis. Un análisis más complejo que realizamos en Estados Unidos, en donde determinamos 38 micotoxinas y la interacción que tienen las micotoxinas presentes. Eso lo realizamos en ingredientes o en alimentos terminados. Y la información y los datos que nos brindan, la idea es transformarla en información, ya que vemos qué tipo de micotoxina está presente y cómo esas micotoxinas presentes en el alimento interactúan entre sí para ocasionar el daño. El daño lo refleja con un coeficiente de riesgo, que lo clasificamos en bajo, medio y alto, y en base a eso también tenemos la oportunidad de trabajar con el secuestrante de manera más racional, ¿no? Ajustando mucho más la dosis en base al riesgo que tenemos y a las micotoxinas que están presentes. Por otro lado, realizamos un análisis a campo, donde analizamos 6 micotoxinas. Es un análisis, si bien menos complejo, pero es mucho más rápido, lo hacemos en 10 minutos y la idea es que sea un complemento al 37 más para tener un seguimiento de los ingredientes y ver las tendencias y saber dónde enfocarnos a trabajar. Y la otra parte de esto es el trabajo que realizamos con checklist sobre los ingredientes, el manejo de esos ingredientes, ya sea desde la confección de un silo o el manejo de un silo, el manejo de los comederos, los tiempos de mezclado de los mixers, bueno, distintos puntos que son críticos para el desarrollo de hongos y que nosotros tratamos de, bueno, que complemente a los análisis que realizamos. La idea es poder llevar al productor un sistema que sea integral, en donde podamos combinar
acciones de manejo y análisis que nos brinden información para de esa manera poder tener una visión mucho más, como dije recién, integral y que nos brinde de la manera que de la toma de decisiones para poder optimizar la producción y poder optimizar el uso de, por ejemplo, una herramienta como puede ser un secuestrante. Nuestro secuestrante tiene una estructura química que es a base de beta-glucanos y carbohidratos estructurales de las paredes de algas, que le brinda un aspecto de acción mucho más amplio. Las características que tiene es que actúa de manera rápida en el momento que ingresa al rumen para poder adherirse a la micotoxina y genera enlaces entre la molécula del secuestrante y la molécula de micotoxina que son estables para que puedan salir del organismo y así eliminarse y no se liberen más adelante y siga provocando un daño. El tema de que te comentaba de los análisis que realizamos es para obtener información sobre qué riesgo tenemos presente en el alimento y de esa manera a poder adecuar la dosis del secuestrante en base al tipo de micotoxina presente y a la dosis y al riesgo. Con lo cual, de esa manera estamos optimizando un costo en la alimentación y utilizando una herramienta de manera más racional. Amigos, en instantes regresamos con la segunda parte del programa de hoy. No se vayan de nuestro canal. Oltec, ayudando al productor agropecuario a alimentar al mundo, criar animales sanos y proteger el medio ambiente. Oltec, naturalmente. Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Limitada. Todo para el hombre de campo. Picadoras de forrajes Gonzelmash. Óptimo rendimiento y toda la potencia a su servicio. www.gonzelmash.com.ar. Linta, líneas de tareas agropecuarias, estudio de suelos, aplicación de fertilizantes con dosis variable, insumos. Linta, agricultura sustentable. Nuevos tractores John Deere, serie 5E de 3 y 4 cilindros. Adquiéralos a tasa fija y en pesos. Agronorte, San Justo, Ceres, Avellaneda. Arán Tecnologías, representante DIE, Trimble, Delver, Caimán. 10 años ofreciendo agricultura de precisión. Arán Tecnologías, usted sabe de campo, nosotros de precisión. Acción Energy. Somos acción, somos energía. Del 18 al 21 de mayo se desarrolla la 16ª edición de Mercoláctea en el predio del INTA Rafaela. Como siempre estará el Salón de Quesos Gourmet, también las tradicionales jornadas de capacitación en donde se tratan todos los temas que le preocupan al productor. Por supuesto se destaca en la muestra el Simposio de Empresarios Lecheros y los concursos de forrajes conservados donde cada año aumenta el número de participantes. Otro tema destacado son las Olimpiadas Lácteas, con la asistencia de jóvenes estudiantes de carreras relacionadas al sector. En esta edición vuelven las vacas. Mercoláctea estará acompañada de un prestigioso jurado internacional y también se llevarán a cabo distintos remates. Como novedad, al realizarse en el predio del INTA Rafaela, se podrá ver trabajando al robot ordeñador. Recuerde, del 18 al 21 de mayo, Mercoláctea 2016 en Rafaela. La fábrica de implementos Zengman, radicada en la Francia, provincia de Córdoba, dispone de una línea de desparramadores de estiércol sólido. El señor Gerardo Manescoto precisamente presenta algunos modelos y también comenta sobre una novedad de un desparramador. Bueno, Zengman comenzó en el año 2007 y nos trae hasta ahora, digamos, desarrollos de máquinas que, bueno, es una amplia gama de implementos, digamos que es para cultivos, vamos a decir, para agricultura, ganadería, tambo. Nos inclinamos a eso. ¿Cuáles son los rubros que ustedes fabrican?
Lo que es agricultura, estamos lo que descompactor de suelo, rolos para picar rastrojos, ganaderías, desparramadoras de guano, sólidas, y bueno, y lo que es tambo, lo que es esparcidoras líquidas, estiercolera con sistema bombo lobular y con sistema vacuo compresor, la bomba de vacío. Y también incorporamos hace ya un año los removedores de estiércol. Yendo a la línea de desparramadores, ¿cómo se compone la misma? Lo que es desparramador iguano, estamos con los modelos chicos, o sea, nosotros le llamamos chicos, el modelo es 6 metros y medio cúbico, que está en una capacidad de carga de 3.000 kilos, ese es con sistema de pateador, patentado nuestro. También tenemos el sistema de platos, en la misma capacidad, sistema de platos. Después nos vamos a la M12, que esa es capacidad de kilos 5.500 kilos, más o menos, 6.000, que es con sistema pateador. Esa ya es con chapa galvanizada y piso de madera, listones de madera. Bueno, eso no, nos ha estado trayendo muy buena satisfacción y buenos resultados. Justamente hablando del tema desparramadores, ¿tienen una construcción robusta para que se aguanten las condiciones de trabajo que van a ir, ¿no?, estos equipos? Sí, es una construcción dentro de lo que corresponde al trabajo que se va a hacer, que se va a realizar, y ya por eso son los modelos. 3.000 kilos uno, 5.500, 6.000 kilos el otro, y está hecho como corresponde para cada modelo. Bueno, estamos haciendo ya de hace varios meses un desarrollo que se va a llamar expulsor. Es un sistema también de desparramador de sólido, mucho más grande, que va a estar entre los 10.500, 10.700 kilos de capacidad de carga. Eso va a ser con sistema expulsor. Digamos, va a llevar piso de chapa de acero inoxidable con inclinación, chapas laterales galvanizadas, pala expulsora con cilindro hidráulico de doble efecto, y bueno, y el sistema distribuidor va a ser un sistema tipo europeo, sistema de fresas, digamos. ¿Este equipo va a tener doble propósito? ¿También puede ser para carro forrajero? Desmontándole la parte de fresas, digamos, lo que cumple la función únicamente para desmenuzar y desparramar el guano, queda como carro para transporte de forraje, si se quiere. El licenciado Ignacio Escarafía, que pertenece a la fábrica Richiger, nos habla sobre el modelo de embolsadora R1090. Este año acá en Expoagro, bueno, vinimos con varias novedades en la línea de embolsado de grano, en la línea de forraje, de embolsado de forraje, en la línea de extracción, y bueno, siempre tratando de apostar, y pase lo que pase, estar presente y que la gente venga, nos visite. Ignacio, justamente, háblanos de las novedades en cuanto a embolsadoras. Bueno, en la línea de embolsadora de grano entero, estamos presentando un modelo nuevo, tanto en 9 pies como en 10 pies. Estamos presentando la R990, que es para bolsa de 9 pies, y la R1090, que es para bolsa de 10 pies. Tiene dos o tres características que la diferencian del resto. Básicamente, una en cómo tratan el grano en el transcurso del embolsado. Si bien tienen un sinfín muy pequeño, lo cual el grano prácticamente entra por gravedad. Una vez que se lo tira de la tolva autodescargable, el grano pasa prácticamente directo a la bolsa, y solamente tiene un pequeño sinfín, que es el que ayuda básicamente a desparramar el grano dentro de la bolsa. Entonces, con eso evitamos roturas y daños en el grano. Esa es una característica muy importante. Otra característica es que se pueden utilizar bolsas de hasta 150 metros. No es algo común, ¿cierto?, acá en Argentina. Es algo que se empieza a utilizar y que en el corto plazo va a ser todo 150 metros, porque para no estar perdiendo tiempo en el cambio de una bolsa y demás. Y otra característica
fundamental es el ancho de la máquina, 3 metros, lo cual permite circular en ruta sin tener que hacer tanto, pedir permisos especiales y demás. Otra característica también es la potencia que requiere, con 30, 40 HP, ya se la puede hacer funcionar la máquina tranquilamente. En el modelo R990 y 1090, cuando hablamos de tránsito, ¿cierto?, cuando la máquina la queremos llevar de un lado a otro, tenemos un sistema que las ruedas se colocan hacia adentro, lo cual respeta los 3 metros de para circular en ruta. Y cuando la necesitamos trabajar, las ruedas se desplazan hacia afuera, lo cual la máquina queda mejor pisada, mejor balanceada y más, y lo cual genera una bolsa más de mejor llenado. Amigos, en el próximo bloque, junto al ingeniero José Quintana, hablamos sobre lechería. Ridgear, el sistema más eficiente y rápido para el transporte y acopio de sus granos. Ridgear, su producción bien acompañada. Segman, fabrica estiercoleras, desparramadores y removedores de fosa. Segman, especialistas en manejo de efluentes. Participá de la 16ª exposición Mercoláctea, que se realizará del 18 al 21 de mayo en el predio del INTA Rafaela Santa Fe. Más información en www.mercolactea.com.ar. Edición número 20 de Expo Quimilí 2016, del 27 al 29 de mayo. Concursos de terneros del NOA y de gordos. Remates. En mayo, Quimilí muestra su potencial. Fábrica de estructuras metálicas Zuligoy. Servicio de grúas y carretón para transporte. Asesoramiento técnico permanente de especialistas capacitados. Distribución de insumos a campo. La agroveterinaria de la Unión Agrícola de Avellaneda, siempre junto al hombre de campo. Póngase en marcha con YPF Directo. Todo en su campo. Combustibles, lubricantes, fertilizantes en bolsa. Granel y Big Bag, Silo Bolsa. Agroquímicos para el norte santafesino. Orlando Manuel Ajeno e Hijos, San Justo. En Experiencia Forrajera de Sunchales, que organizó CLAS y otras empresas, la principal disertación estuvo a cargo del ingeniero José Quintana, que pertenece al Ministerio de Agroindustria de la Nación, y el tema que abordó fue la lechería. Bueno, básicamente seguimos trabajando sabiendo que llegamos al 31 de marzo y que la situación sigue siendo crítica y que en función de eso vamos a seguir trabajando, que en los próximos días se va a anunciar un paquete de medidas como para, digamos, que este puente que se hizo entre enero y marzo pueda seguir adelante por un tiempo más para seguir paliando la crisis a la espera de que se vayan acomodando las variables internas y fundamentalmente a la espera de una reacción del mercado internacional, que es en el fondo lo que nos tiene totalmente en esta situación a nosotros y a los demás países exportadores, porque cuando vos hablas con colegas de la región sobre todo o de otros países en general, la situación es muy, muy crítica a nivel mundial, ¿no? ¿Ustedes piensan y están actuando de esa forma que el mercado es parte del que va a regular los precios? Digamos, en el largo plazo sí. Lo que no quiere decir que el Estado tenga que estar ausente en la crisis. Y de hecho creo que ya se ha demostrado que el Estado está presente y que existe la voluntad y de hecho va a estar presente, va a seguir acompañando al sector en la medida que justamente que las condiciones del mercado están llevando a una situación como la actual, que si el Estado no interviene, llegamos a una situación de un quebranto generalizado, de una cosa mucho más dura de la que, no es que esto no sea duro, pero tratar de hacerlo lo menos duro posible, ¿no? Muchas veces los productores le han reclamado a ustedes que tienen que sentar en la mesa al supermercadismo, a la comercialización. ¿Qué tienen que decir ustedes al respecto? Bueno, ya tuvieron una reunión con el subsecretario y tienen pendiente una reunión con el ministro que
que se tergiversó el porque, digamos, por qué se suspendió. Fue una no es que lo salió en los medios que había quedado, lo habían dejado plantado al ministro, y no fue así, fue una reunión que se reprogramó y que la van a tener en los próximos días, no sé, no sé justo la fecha, pero que es una reunión que se va a hacer. Digamos, está totalmente la voluntad de sentarse con la cadena comercial, ¿no? Hay un pedido que se repitió de todas las entidades y las mesas de productores, es hacer algo con lo que es la retención del 6% del IVA. O sea, el productor cobra un 21% y sobre eso la industria retiene el 6%. Bueno, lo que se está pidiendo y lo que se está evaluando es justamente hacer algo sobre esa retención del 6%, que, bueno, sumado a otro tipo de medidas y a una mejora en el precio de la leche, digamos, de a poquito vamos sumando cosas, ¿no? Esto hay que entender que eso tiene que ser una suma de aspirinas, no hay una medida. Yo siempre digo, pensemos que en tranquera de tambo el sector lácteo factura aproximadamente algo más de 30 mil millones de pesos por año, que si lo llevamos a planchada de fábrica se hacen 60, 70 mil millones de pesos. Cualquier cosa que se haga va a ser una aspirina frente a semejante cantidad de plata. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar varias aspirinas para poder llegar por lo menos a salir de la crisis, ¿no? Por último, ¿qué le diría usted, al ser parte del gobierno, a aquellos productores que hoy les están reclamando por el precio de la leche, ¿no? Que estamos haciendo todo lo que podemos, que sabemos que la situación es complicada. Hay dos formas de mejorar el precio de la leche. Una es que fundamentalmente es descomprimir el mercado interno, y eso tiene. Hay dos caminos de descomprimir el mercado interno. O sea, en realidad hay tres. Uno es sacar los excedentes de la producción que va al mercado interno, o sea, estoqueándolos, financiando la industria que haga stock. Otra es ganar mercados y exportar. Y la tercera, que es la que de ninguna manera queremos, por eso estamos trabajando en las otras dos, sería una caída de oferta. Esta última es la que no queremos. Entonces, por eso las medidas pensadas hacia el segundo semestre del año se basan, están más fundamentalmente orientadas a financiar, en la medida que siga que los mercados internacionales no se recuperen, a financiar y ayudar a exportar todo lo que se pueda. Amigos, gracias por acompañarnos semana a semana. Los esperamos en la próxima edición de Campo Abierto.